Gracias, gracias, compañero de estudio de Canal 6. Efectivamente, me encuentro con el profesor Juan Ángel Pinto, pues quien es director del Centro Educativo 15 de Septiembre. Esto ubicado en el barrio Morazán de la ciudad de Entrecopán. Pues, y es que este profesor es digno de admirar y felicitar porque se ha proyectado en cuanto a educación se refiere. Anteriormente habían hecho computadoras, ahora son aires acondicionados y acondicionar para la comunidad de cada uno de los estudiantes, profe. Estamos trabajando y estamos haciendo algunas gestiones con diferentes sectores porque la intención es dejar un centro educativo bonito, ¿verdad?, que cumpla con los requisitos para que los estudiantes gocen de algunas prebendas, ¿verdad?, porque usted sabe que anteriormente el centro educativo tenía un aula de computación que ya las computadoras estaban obsoletas. Pues aquel día que estuvieron ustedes ahí pudieron observar que ya estamos instalando el equipo nuevo de computación en el centro educativo y es un plus que viene a beneficiar nuestro centro educativo para que los alumnos puedan conocer un poquito de esa herramienta tecnológica que hoy en día tanta falta nos hace. El día viernes, pues, compramos 5 aires acondicionados, ¿verdad?, ya para instalarlos en las aulas porque los calores en las aulas son bastante extensos. Los niños cuando son las 2 de la tarde hasta se nos duermen, ¿verdad?, por el calor en el aula, un poco fatigoso, pero gracias a la colaboración del señor alcalde municipal, que él nos donó 56 mil lempiras, ¿verdad?, para la compra de aires acondicionados. Entonces ahorita estamos instalando lo que son 5 aires en la escuela para que los niños también puedan gozar de este beneficio, que haya un clima favorable, un ambiente favorable para los niños y para los maestros en cada aula. Y es que sí es importante porque así los jóvenes ponen mucha atención en el área de estar recibiendo las clases y pues esto viene a beneficiar a los alumnos más que todo. Así es un beneficio directo para los alumnos, ¿verdad? Porque cuando ya hay un ambiente más favorable para los alumnos, ellos ponen mejor atención, los alumnos se sensibilizan más, entonces hay un mayor aprendizaje y mayor rendimiento en los alumnos cuando nosotros ya tenemos un clima agradable que favorezca tanto al maestro como al alumno. ¿En qué otras áreas están trabajando? Estamos trabajando ya lo que es la banda de guerra, ¿verdad? La estamos preparando ya para el 15 de septiembre. Estamos preparando también unos bancos de hortaliza y lo que es la reparación de los servicios sanitarios. Lo que es el banco de hortalizas, esto es algo importante también para los jóvenes. Así es, pues ahí les podemos dar una charla agrícola, ¿verdad? Y podemos ir incentivando a los niños al trabajo, ¿verdad? A la agricultura. Y también, ¿verdad? Si Dios quiere que nosotros logremos cosechar, pues va a ser un suplemento alimenticio, ¿verdad? Que va a beneficiar y va a ayudar a lo que es la merienda escolar. ¿Están remodelando los baños? Así es, estamos trabajando ya en la remodelación de los baños y queremos poner servicios sanitarios nuevos, ¿verdad? Remodelar ese módulo y pintarlo para que también eso es como un plus también para el centro, ¿verdad? Es como una estrategia, ¿verdad? Y es una necesidad también a la vez que todo centro educativo debe contar, ¿verdad?, con sus baños buenos, ya que es una necesidad primordial, una necesidad elemental para nuestros alumnos, ¿verdad?, que puedan ir a un baño digno. Agradecerle al alcalde también por el apoyo. Así es, agradecemos al señor alcalde, don Vicente León, ¿verdad?, que nos ha tomado a bien, ¿verdad?, y ha tomado en cuenta nuestro centro educativo, y así muy agradecidos con él, ¿verdad?, por el aporte que ha hecho a nuestro centro educativo. Gracias al director Juan Ángel Pinto, pues director de este centro educativo de lo que es la ciudad de Entrecopán, donde se está poco a poco pues proyectando en cuanto a aires en el área de computación y así sucesivamente la reparación de los baños, que es algo muy importante y necesario en los centros educativos. En la ciudad de Entrecopán, Honduras, para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Ariel Martínez.